Arrancamos un nuevo programa de Aventura Extrema. Como ya sabes, el mejor lugar para disfrutar de todo el deporte de riesgo y adrenalina de Tucumán. Hoy te mostramos en exclusiva lo mejor de la cuarta fecha de la Copa Tucumana de Descenso en el Circuito de los Hippies. Esto es Aventura Extrema, quinta temporada. Imagina tu negocio sin faltantes de mercadería, sin riesgos, sin problemas de espacio en tu depósito o incluso sin depósito propio. ¿Podés imaginarlo? En La Sevillanita podemos retirar la mercadería desde tus proveedores, transportarla, almacenarla por tiempo ilimitado y finalmente abastecer todos tus puntos de ventas de manera diaria. Almacenando tu mercadería en La Sevillanita podrás achicar tus depósitos, por lo tanto agrandar el espacio de venta y así generar mayores ingresos. Podemos ser tu logística. www.lasevillanita.com. En Yerbabuena seguimos creciendo. Continúan las obras de pavimentación y cordón cuneta en toda la ciudad. Durante este año, el objetivo es alcanzar las 1000 cuadras pavimentadas para ofrecer una mejor calidad de vida. Trabajamos para que nuestra ciudad sea un orgullo de todos. Domingo 8 de septiembre fue el día elegido para que se disputara una nueva fecha de la Copa Tucumana de Descenso. La cuarta jornada se realizó en el circuito de los Hippies y contó con la participación de 116 riders. Hola, soy María Sol Delgado, corro en categoría damas. Y bueno, el circuito está bastante suelto, medio difícil. Y nada, yo le he hecho una sola largada y me he visto bien, digamos, para correr y me inscripto. Así que, bueno, ahora vamos a ver qué tal sale la primera manga. Un saludo a Aventura Extrema, que siempre nos está apoyando, a mis viejos y a mi novio que me prestó la bici. Hola, buenos días, mi nombre es Jorge Ramírez, vengo de la provincia de La Rioja, junto con nuestro equipo, Fernando, Gonzalo y Lucas, y bueno, estamos presentes hoy en la cuarta del campeonato Tucumán. El circuito es un circuito muy técnico, con zonas muy, muy técnicas a la hora de ejecutar movimientos, rápido y bueno, es corto, un poco corto, pero divertido. I'm feeling warm, I'm feeling warm.
Como siempre, la Copa Tucumana de Descenso reunió para esta fecha a corredores de Tucumán y de toda la región. La Rioja, Catamarca, Salta y Santiago del Estero dijeron presentes. Hola, soy Lalu Frías. Para la carrera de hoy, sí tuve mucho entrenamiento, pero es un circuito muy, muy empinado, muy técnico. Y nada, bien, con toda la buena onda del mundo, somos mujeres nada más, así que a dar todo y bueno, nada, un beso. Mi nombre es Ibáñez Carlos, corro en categoría semi mayor. Acabo de terminar la primera manga. No me fue muy bien, se me rompió la bici al último, pero pude llegar. Estoy quinto hasta el momento. El circuito está muy suelto arriba. Los saltos medio peligrosos, pero podemos ver. Vamos a ver la segunda manga que esta nos va. Y bueno, suerte a todos y gracias a Ventura Extrema y a todos los que nos siguen. Gracias. El circuito de los hippies es uno de los más conocidos por los riders. Este año, la prolongada sequía tucumana hizo que el principal obstáculo fuera la cantidad de polvo y tierra suelta. Soy Maximiliano Biondi, corro en la categoría cadete de acá de Tucumán. Bueno, acabamos de concluir la cuarta fecha del DHT. La verdad fue una carrera muy buena, con mucho polvo, la técnica era fundamental. Y bueno, se me dio salir un segundo puesto en mi categoría. Sigo primero en el campeonato, así que bueno, muy contento y mando un saludo a Ventura Extrema que nos hace la aguante en cada fecha. Cristian Espeche fue el más rápido de la categoría Elite, seguido por Diego Mena y Rodrigo Décima. La categoría Master se la llevó Cristian Brito, relegando al segundo puesto a Fernando Mercado y al tercero a Gonzalo Soria. Muy contento acá de haber terminado la cuarta fecha del descenso. Yo soy Guillermo Celaya, he corrido la categoría Master. Soy de Tafí Viejo, con el equipo André González. Bueno, lindo, retomando la actividad, hermoso día. Esperemos tener mejor resultado ya que la próxima es en Tafí Viejo. Lo vamos a esperar con un circuito renovado, si Dios quiere. Y compartiendo con toda la familia, la gente amiga, y disfrutando de este deporte que es tan hermoso. Soy André González, soy de Tafí Viejo y acá muy contento por el circuito, realmente muy lindo todo, compartiendo con los amigos, que hace mucho que no andaba. Creo que quedé tercero, resultado bien, a pesar de que no andaba hace mucho, y contento realmente, contento con volver a pasarlo bien, todo.
Acceso Norte, distribuidor exclusivo de cubiertas FATE. Alineado, balanceo, tren delantero, eje trasero, control general. También trabajamos con vehículos pesados y agrícolas. Acceso Norte, Casa Central, Avenida Siria 2350. Y nuestras sucursales, San Juan 1191 y en Concepción, Belgrano 198. Imagina tu negocio sin faltantes de mercadería, sin riesgos, sin problemas de espacio en tu depósito o incluso sin depósito propio. ¿Podés imaginarlo? En La Sevillanita podemos retirar la mercadería desde tus proveedores, transportarla, almacenarla por tiempo ilimitado y finalmente abastecer todos tus puntos de ventas de manera diaria. Almacenando tu mercadería en La Sevillanita podrás achicar tus depósitos, por lo tanto agrandar el espacio de venta y así generar mayores ingresos. Podemos ser tu logística. www.lasevillanita.com. You hear this, I will have already spiraled up. I would never do nothing to let you cowards fuck my world up. If I was you, I would duck or get struck like lightning fighters. Keep fighting, put your lighters up, point them skyward, Had a dream, I was king, I woke up, still king. Smap canes, nibble is mine for the milking. Till nobody else even fucking feels me, till it kills me. I swear to God, I'll be the fucking illest in this music. There is or there ever will be. Disagree, feel free, but from now on I'm refusing to ever give up. Only thing I ever gave up's using. No more excuses, excuse me if my head is too big for this building. And pardon me if I'm a cocky prick, but you cocks are slick. Popping shit on how you flipped your life around. Rock a shit, who you dicks trying to kid? Flip dick, you did opposite, you stay the same. Cause cock back with the still cock, you prick. I love it when I tell them. En Cadetes se subió al primer lugar del podio Facundo Herrera, escoltado por Maximiliano Biondi y Joel Andrada. Hola, mi nombre es Facundo Herrera, corro en la categoría cadete. Estamos en la cuarta fecha de la Copa Tucumana de Descenso, en el circuito Los Hippies. Bueno, salí primero, gracias a Dios. El circuito estaba un poco complicado, técnico en la parte del río. Te frenaba mucho la bicicleta y bueno, tenemos que tratar de hacer que flexione mucho la bicicleta para empezarse en Bion. Y bueno, nada, gracias a Dios terminamos bien. Y bueno, quería mandar un saludo a mi familia, a Solo Moto, a mi novia que siempre me acompaña y a mi preparador físico, Juan Sánchez. Muchas gracias y saludos para Aventura Extrema. Time you hear this, I'll probably already be outie. I advance like going from toting iron to going and buying 4 or 5 of the homies to Iron Man Audi. My daddy told me, slow down, boy, you're going to blow it. And I ain't gotta stop to beat a minute to tell Shady I love him the same way that he did. Diego Moreno se llevó el primer puesto de semi-rígida mayor, escoltado por Daniel Cusillo y Walter Aguilar. En la categoría semi-rígida menor, el ganador fue Facundo Almada, seguido por José Ibáñez y Ariel Maldonado. Además, felicitamos a las dos representantes femeninas en esta fecha, Lucía Frías y María Sol Delgado. Life is wacky now. Used to have to eat the cat to get the pussy. Now I'm just a casting out.
down for the catchway like Pacquiao. En juveniles, el primer puesto fue de Gonzalo Tomás, seguido por Alejo Soria y Andrés González. Hola, soy Gonzalo Tomás, corredor de la categoría juveniles. Bueno, hoy un día bien caluroso, me ha ido bien, gracias a Dios, en las dos mangas. Circuito muy complicado, muy suelto, todos los días se rompía y era otro circuito. Pero entreno mucho toda esta semana, me dedico más a estudiar, a venir a entrenar, aquí a estudiar y valió la pena, quedó primero. La primera parte del circuito estaba bastante polvoso así, cero grip, no se agarraba nada la bicicleta, pero la cuestión era, digamos, no caerse arriba. Y la diferencia la hacía en el pedaleo. Déjame mandar el saludo a mi viejo y mi vieja, que me apoyan una banda en el deporte, y a mi novia, que me va viniendo a ver todas las carreras de este año, y Aventura Extrema. El circuito es corto, digamos 2 minutos 01 hizo Seba Gómez Lasalle, que ganó. Yo hice 2:06 en clasificación y en carrera al mismo tiempo. Podía haber bajado un poco más, pero bueno, el tema es que un error, difícil recuperar el segundo en un circuito tan corto. Y bueno, en la primera parte hay una parte técnica que me salió bastante bien. Dentro de todo, estaba muy roto el circuito, se rompió del viernes que yo vine la última vez, ahora se rompió bastante. Estaban los peraltes bastante rotos. Y bueno, después el tema, después de la primera parte, ya es más pedaleo y salto. Y bueno, hay que, eso ya no es tan difícil como lo otro, que era lo técnico. Así que después, bueno, en un salto, en un cortado, mandé un error en la carrera. Salté, caí medio lejos y no pude embocar en la senda. Así que bueno, ahí debo haber perdido un poquito, pero dentro de todo lo que perdí, en realidad quedé cuarto. No tan bueno, 2:01 hizo Seba, 2:03 Gustavito y Benja, y ahí 2:06 yo, así que bueno, podría haber estado un poco más cerca, pero así que no, las bajadas no son perfectas. Muchas gracias, Aventura Extrema, y saludo a Camarón Brujo, que me ayuda, a Comensal, a Drift, que me da la cámara para estudiarme los circuitos, así que muchas gracias, los espero en la próxima.
soy Benjamín Gómez Lasalle, de la categoría Pro. Estamos acá en la cuarta fecha del Campeonato Tucumano de Descenso, en la fecha de los hippies. Un circuito muy divertido, con tramos de ríos, empinados, bastante suelto. Y bueno, la primera manga de clasificación la bajé muy tranquilo. Hice un buen tiempo que no me lo esperaba, la verdad. Y la segunda bajé un poco mejor, arriba más o menos, y después metiéndole mucho al pedaleo y pude terminar segundo, así que estoy muy contento. Y bueno, déjame mandarle un saludo acá a mi sponsor, a Zenit, a la bicicletería Leira, a Gimnasio Sirique y a Palma y Event. Saludo a Aventura Extrema, que siempre nos hace el aguante en todas las fechas. Cuarta fecha de la Copa Tucumana también volvió a recibir a los riders que estuvieron de gira por Europa y demostraron todo lo que aprendieron. Sebastián Gómez Lasalle se subió al primer lugar del podio, completando el circuito en un tiempo total de 2 minutos, 1 segundo, 8 centésimas. Su hermano Benjamín se subió al segundo puesto del podio con un tiempo total de 2 minutos, 3 segundos, 31 centésimas. Y a muy poquito tiempo, en el tercer lugar, se ubicó Gustavito Cisneros con 2 minutos, 3 segundos, 79 centésimas. Hola, Aventura Extrema, soy Sebastián Gómez Lasalle. Estamos acá en la cuarta fecha del Campeonato Tucumano de Descenso en el circuito de los hippies, un circuito clásico ya del campeonato, que siempre tuvo, creo que es el circuito más peleado porque nunca tuvo un ganador fijo en todas las fechas de todos los años. Y bueno, en la clasificación me fue muy bien, terminé primero con 2 minutos 02. Y en la carrera quise soltar un poco más porque estaba muy confiado. Bueno, casi me reviento, ahí me filmaron, así que seguramente ya lo van a ver. Se me fue de punta la bicicleta, pero bueno, intenté mejorar todo lo posible en el resto del circuito y bajé en segundo, hice 2 minutos 01 y terminé primero en la categoría, así que muy feliz, ya que de las cuatro fechas del campeonato corrí solo dos, esta es la segunda, y bueno, las dos vengo invicto, vengo primero. No pude correr las otras dos, una porque estuvimos corriendo mundiales en Europa el mes pasado, en Andorra, y eso nos dio muchísimo nivel, o sea, yo me siento mucho mejor, mucho más confianza, y bueno, acá se notó porque terminamos primero yo, segundo mi hermano Benjamín y tercero Gustavo, según me dijeron, que bueno, fuimos los tres que hicimos la gira, así que la verdad que la diferencia se nota y estoy muy feliz. Ojalá que siga así hasta el fin del campeonato. Gracias a Aventura Extrema, que nos viene a apoyar siempre, bueno, a mis viejos y a todos los sponsors, a Comensa, a la Cirque, Marc Antonio, Palma y Light Studio de Luz. Así que muchas gracias, nos vemos la próxima. Del programa de hoy. Como siempre, agradecemos a todos los que hacen posible Aventura Extrema, a nuestros sponsors por la confianza y el apoyo, y a ustedes por toda la buena onda y por seguirnos semana a semana. Esto es Aventura Extrema, quinta temporada. Último metro, claro que sí. Sí, sí, sí.